va? Acá estoy junto a una hermosa persona que les voy a presentar y estoy muy feliz de que hoy esté acá. Gracias, Silvia Rojas. Gracias por este hermoso encuentro. Ella es una gran periodista y es la creadora de la revista La Milonga, una revista que nació hace 16 años y fue la última revista editada en papel. Sos periodista hace un montón de tiempo, pero sí. ¿Cómo encontraste el tango? ¿En qué momento dijiste voy a empezar a hacer una revista de tango? Uy, ganas de escribir sobre tango muchos años antes. Ahora, la decisión de jugarme y sacar la revista fue en el año 2005. Lo hablé con mi psicoanalista, Eduardo Newark, y me dijo, mire Silvia, a veces en la vida hay que jugarse. Y después voy a ver a mi profesora de yoga, Marijuan, y me dice, yo en tu lugar me la jugaría, nena. Entonces yo dije, una persona netamente espiritual y una persona netamente racional, analítica, me dicen lo mismo. Bueno, ahí cerré los ojos, empecé a hacer notas, busqué imprenta, busqué editoriales, distribuidoras, porque salían los kioscos, entonces hay que dársela a una empresa distribuidora, y salía a 3 pesos el precio de tapa, que en ese momento era un dólar, 3 pesos, 2,98 exactamente. Entonces, bueno, me la jugué, hice Nota Podestá, a Soto, sí, a todos, no, Javier todos. Rodríguez, a la 2x4, a la guía de milongas, la guía de clases, y salió. Iba bien, pero yo no hice publicidad, Joana. Tenía publicidad en Crónica TV, en Radio 10, Crónica Musical y nada más. Vos hace además estuviste 20 años trabajando en la revista y en el diario Crónica. Sí. Pero ¿cómo llegaste a descubrir el tango? ¿Qué fue lo que te hizo, cómo lo conociste al tango en tu vida? ¿Cómo llegó? Eso fue una reunión de gente amiga que me dice una amiga, voy a empezar a tomar clases de rock. Rock, nunca aprendí. El sábado a las 9 de la noche, Armenia 1367. Bueno, voy ahí con los zapatitos de tap para hacer rock y me quedé sentada después de la clase de rock. Venía la clase de Luis Solanas y después la clase de milonga. Yo no sé si era, no me acuerdo el profesor de milonga. Y yo me quedé petrificada ahí mirando ese mundo de gente porque no se podía ni caminar y me transformó la vida. Esa frase de que el tango te transforma y te cambia la vida, en mí se hizo carne. Sí. Nunca más dejé de ir, nunca más dejé, me sentaba y miraba. Y yo no podía creer que la mujer no supiera lo que iba a hacer el hombre. ¿Cómo es eso? Es muy misterioso. Sí. Y la mujer sabe después lo que va a hacer el hombre sin saberlo. Es una cosa mágica. Bueno, empecé a hacer notas a Gabito, a Geraldine, con Javier en esa época, a cantantes. Y cuando yo salgo de Crónica, porque vende García, uh-huh. Héctor Ricardo, el fundador, bueno, surgió la idea loca de con la indemnización sacar una revista con notas desde el punto de vista periodístico netamente popular y reflejar lo que estaba pasando. Por eso yo hice muchísimas notas a tus eventos de Ladies Tango. Todos los eventos, donde hay un evento de tango está Silvia Rojas siempre, aparece en momentos que vos no te la esperás, pero ella pasa. Vos sabés que venir vas a venir, o sea, sí, decís, sí, voy, corriendo. Silvia sí. Rojas está en todos lados, sí, es increíble. Me encantaba. Cubrías todos los eventos. Sí, por eso me pegó muy fuerte la pandemia. Y la cuarentena, porque una cosa es pandemia y otra cosa es cuarentena. Sí, la cuarentena fue durísima. Durísimo para todos. Uh-huh. Y ha dejado sus rastros, ¿no? Sí, sí. Espiritualmente, sobre todo. Sí, sí. Al bolsillo y a lo espiritual y a lo sentimental, porque el tanguero necesita esa comunidad. Sí. Es un lugar de pertenencia. Totalmente.
Es una necesidad el bailar. Por más que lo hagamos solos, no termina siendo lo mismo nunca. Pero bueno, de a poquito hoy estamos volviendo y se está como de a poquito acomodando, ¿no? Como este Ladies. Como este Ladies Tango, que claro, yo en media pandemia, en el 2020, lo tuve que cerrar. O sea, estábamos llegando a la mitad y bueno, nos cerró todo, cerraron las milongas. Sí. Y ahí fue tu última... La última milonga. Edición. Es esta, ¿no? Marzo 2020, ¿sí? Con Fernanda Gui, que vive en Estados Unidos. Y ya querida venido. Que acá se sepa lo que todo lo que ella está haciendo allá en Estados Unidos. Claro. Y ella estaba invitada en el Ladies Tango. Claro, vino al Ladies Tango desde Hermosa Boston. Bailarina. Sí. Qué personalidad. Sí, sí. Acá estamos. Fernanda Gui. Y además... ¿Esta que es la primera revista? La número uno. Sí. Vamos a ponerla con ahí. Podestá. Qué hermosa nota que me dio Podestá. Andrea Misé. Andrea. Gran bailarina. El debut. Fue el debut de Javier con Javier Andrea. Con Javier y Andrea. En La Ideal. Hermosa pareja. Y el debut de Soto en Calle Corrientes. Claro. Y bueno, Soto fue un encanto. Un encanto de persona. Una de las tapas edición del Ladies, porque hay muchas tapas del Ladies. Pero de acá trabajás estamos. Mucho. Sí, bueno. Está Maggie, está Lore, Lina Roldán, que estuvo en esa edición. Además, estuviste muy bien enfocada cuando lo pensaste por y para la mujer. En ese momento sí, era un festival exclusivo para el rol, porque necesitábamos información, necesitábamos saber que un poco más pero contado desde nosotras, desde la mujer. Hoy ya es un festival liderado por mujeres, para ambos roles, para todos los géneros, es como que se va transformando, como todo, me imagino, ¿no? Y está perfecto, así como está. Estoy por eso también, esto de la pandemia, si bien fue muy difícil, hoy nos acerca de que podemos viajar sin tener que movernos de casa y podemos difundir y conocer referentes mundiales o tener la posibilidad de no enfocarnos solamente en la danza, sino saber quién es Silvia Rojas y conocer un poquito de quién está atrás de esta revista que hace 16 años todos llegamos a la milonga y teníamos una revista arriba de la mesa y todos los meses con una calidad increíble, trabajando mucho. Y siempre yo te quiero agradecer también porque siempre conté con tu apoyo desde el primer evento que hice, y siempre conté con vos, con tu apoyo. Me alegro mucho de haberlo. Me alegro mucho, yo me acuerdo desde que lo empezaste, que no estabas sola, pero y organizaste cosas maravillosas, únicas y repetibles, Joana. Sí. Y es muy importante, es muy importante el destaque de la mujer, porque viste, la mujer siempre estuvo un poco relegada, ¿no? Sí. Lo dijeron muchas tangueras. Muchas milongueras. A partir del 2000 hubo como recién, bueno, hubo mucha resistencia de parte de los hombres tangueros que venían también. El tango sin querer estaba como bastante unido al patriarcado y al machismo y era los hombres líderes en todo. Y de repente empezamos a aparecer DJs mujeres. Estuve hablando recién con Vivi La Fase, que el 2000 arranca como DJ y también entrando. Vos con tu revista, yo con mi Ladies en el 2007, que me decían, ¿y esta qué viene a hacer con los Ladies? Y era con un rechazo, pero fuimos como de a poquito demostrando también que más allá de que nos merecemos la igualdad y el lugar como todos, hacemos las cosas bien y venimos con mucho respeto y venimos a unificar, no a dividir también, a sumar. ¿No? Exactamente. Entonces ahora ya somos muy bien recibidas. Yo lo dije el otro día en la radio, estoy haciendo un micro con Julio Lagos y dije, hay mujeres en las milongas que trabajan muchísimo, organizan, están en la boletería, son las mozas, camareras, están en el baño, están en la barra, y es todo organizado por mujeres, aparte de las bailarinas, de los maestros, orquestas con mujeres. Sí. Entonces, es un muchísimo trabajo que no se destaca, no se habla de eso, como a veces se resalta
la actividad o la personalidad masculina. ¿Sí? ¿Crees que todavía sigue sucediendo eso un poco? ¿Sigue sucediendo? Sí, sí, en todos los ámbitos, no solamente el tango. Pero en el tango creo que se ha equiparado. Bastante. Depende de dónde vas también, ¿no? Porque hay lugares donde yo ni piso, por supuesto. Tienen códigos que... Primero no me gusta que me pongan códigos. Ya me estás limitando a tener a rescatarle unas cosas. No, no, no. Pero bueno, más allá de eso, sí, hay que saber dónde ir. Y creo que la nueva generación también trae un montón de algo muy... ¿Cómo ves a la...? ¿Qué pensás de esta nueva generación tanguera? Porque está... A mí me gusta mucho, me Yo gusta mucho las chicas jóvenes organizadoras, las maestras jóvenes, y bailan maravillosamente bien. Bueno, yo no, a mí no me quedó otra que poner en Ladies Tango las Ladies Nueva Generación, por eso todavía está Carolina Couto, que es organizadora, es hermosa Divina. Bailarina. Vos ves que ¿Qué personalidad? Hace de todo. Decís, wow, aguante, es la nueva generación, lo mismo que Manuela Rossi. Este, es de la nueva generación, una gran intérprete. ¿Cómo pudo lograr un tango de escenario, de show, pero sin ir a una corobacia ya vista, ya reclillada, un tango muy cliché? Muy linda y pareja, hacen con Juan. Son hermosos. Son Ahora, hermosos. A mí me gustan las dos cosas, yo te confieso. Sí. Me gusta la práctica desenfadada, informal, y me gusta la milonga tradicional con esos códigos. Es como un tesoro que, si querés catalogarlo de museo, pero es un tesoro patrimonial nuestro. Sí. Entonces yo veo los viejitos, los veteranos, bien empilchados, de traje, corbata, los gemelos. ¿Te acordás del flaco Dani? Sí. Bueno, a mí me encanta eso. Sí. Me encanta. Me encanta el cabeceo. Me encanta... la milonga tradicional, porque era lo que yo viví con mis abuelos, y yo era chica y no entendía nada. Yo veía gente bailando nada más. Pero que no se pierda, que eso se mantenga y se rescate, sí, me gusta. Me gustan las dos cosas. Sí, se va transformando, se está haciendo como también. Sí, supuestamente algún día va a desaparecer incluso, ¿no? Con generaciones y generaciones, como quién sabe. ¿Cuándo? O no, o por ahí quedan esos, todavía como ahora, ¿no? Esos lugares donde uno sabe dónde está entrando, que es como entrar a algo muy, a un evento muy especial, que no es actual, porque se manejan códigos muy a rajatabla. Entonces, muy de una época. Exactamente, pero sí, encontrás personajes hermosísimos. Igual yo me refiero cuando hablo de los códigos que medio que me incomodan, es porque sí, es cuando a mí no me gusta que me pongan de un lado las mujeres del otro. Ahí es como, ¿por qué? ¿Entendés? Yo quiero tener la libertad de sentarme de buscar, pero bueno, nada. Acuariana, no me pongan límites. No te pongan límites. Aunque yo he ido a veces a la Viruta y estaba la milonga del revés, que sacaban las chicas, yo no me animaba, ni loca me animo a sacar un hombre. No, no. Entonces, te das cuenta, me limito a lo que aprendí. Claro. Pero como periodista hay que cubrir todo. Yo he cubierto las llamadas milongas clandestinas. Me invitaron, me dijeron, Silvia, ¿querés venir? Estás invitada. Y yo fui a ver lo que pasaba. Claro. Es como cuando en Crónica me mandaban a hacer una manifestación o un incendio. No, no voy a ir porque es una manifestación. No, hay que ir, está sucediendo, ocurriendo. ¿Lo querés ver? ¿No lo quieres ver? Eso es tu decisión. Yo no obligo a que nadie Totalmente. Lo mire. No, igual, además, contanos alguna anécdota. ¿Tenés alguna anécdota muy graciosa que te acuerdes de...? Mirá, lo más gracioso generalmente pasa fuera de la nota. Terminaron una nota con Soto cantando, con un traspié, una caída, no sé, mirá. Yo he pasado momentos muy felices entrevistando a la gente. Exacto, la posibilidad de entrevistar a un montón de grandes personajes, personalidades del tango, porque todos están en tu revista, pasaron por vos.
Lo que lamento es la mejor nota, yo creo que hice, fue la de Gabito. La hice primero para Crónica, ¿no? Y después pedí autorización a la editorial y la publiqué en mi revista, ¿no? Y Gabito, en esa nota, en esa entrevista, que fue casi una despedida, porque ya estaba enfermo, detalla bien su definición del tango, de cada pareja que tuvo, primero Mirta, Marcela, María Plazaola, Helen, en Londres, en Inglaterra. Gabito fue para mí una pérdida increíble. Yo fui a terapia a mi psicoanalista y le dije: doctor, murió Gabito, empiezan los cambios. Yo sentí que la milonga ya no era lo mismo, porque entraba él, era como Maradona, contagiaba y se imponía un respeto, ¿no? Y Javier me dijo, nosotros le decíamos el jefe en la mesa. Gabito era el jefe. Sí. Pero, mira, yo le pregunté para cerrar en la casa. Le digo, Carlos, ¿usted quiere hablar de su enfermedad? Sí, me dijo. Otros tienen un problema en el estómago. Yo tengo un cáncer. Pero sabe, Silvia, yo le digo a la vida, gracias, yo le digo a la muerte, gracias por haberme dejado vivir tanto. Era un hombre valiente, era un hombre que enfrentaba las cosas y dio clases hasta último minuto, hasta que le dio fuerzas, en Dandy, en Salón Dandy. Sí, estaba en Dandy. Y estuve en el último homenaje que le hicieron en Sunderland, que ya no pudo bailar, ¿no? Pero su padre, payador, le dedica una payada. Ay, qué lindo. Y yo le llevo una rosa y me dice, ay, nadie, ninguna mujer me regala flores. Es de lindo eso. Es muy lindo recuerdo, Joana. Igual con tu papá. Sí. Tu papá un capo. Lo voy a entrevistar a la esquina Carlos Gardel. De acuerdo, que ahí nos conocimos también, ¿no? En la entrevista que hicimos en el Abasto para el... Hermosa tapa. Hermosas fotos. Fotos de Eduardo Sarapura. Sí. Lo menciono porque es un grosso. Hermosas grosso. Fotos. Y me acuerdo que íbamos por la calle hacia la esquina y tu papá me dice, pensar que yo fui el creador de todo esto. Y ahora estoy acá trabajando como empleado. Ah, sí, eso lo decía. Lo decía, tenía, ¿no? Sí. Pero bueno. Y tenía ese camarín con fotos, hermoso. Era un hombre... puro tango. Sí. Tango encarnado. Y yo creo que desde arriba va a seguir ayudando al tango. Sí. El otro día pasé por el puente, si el puente Alsina es, o del Riachuelo. Sí, el del Riachuelo. El de la foto de él. Sí, sí, del Riachuelo. Yo miro ese puente y me acuerdo de la foto de él y dije, Copes debe estar ayudando desde arriba. Y él dijo una frase maravillosa, si alguien quiere conocer al tango tiene que conocer Buenos Aires. Ajá. Señores de Secretaría de Turismo, usen esa frase. Sí. Si alguien quiere conocer a Buenos conocer el tango, tiene que conocer Buenos Aires. Y una cantante española que se dedica al tango me dijo en Granada, cuando fui al Festival de Granada, me dijo, yo canté muchos años tango, pero fui a Buenos Aires y cambié mi manera de cantar. Y terminó de entender, porque acá es como, está todo tan amasado, tan carnalizado, se ve bien... En el aire está. Real, sí, hay tango en todos lados. Buenos Aires y la Argentina, ¿no? También, tienen que conocer la Argentina. Sí. Y es un país tan rico como para difundir en, junto con el tango que sí. Sí, sí. Sí, sí, porque incluso las milongas de afuera... Estuve en Brasil. Es verdad, en España, que había sido de viaje. Contame en Bogotá, cómo en Estados Unidos. Y las milongas son como una copia de traslado, igual la tanda, la chacarera, todo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo la milonga de acá, y te lo dicen los extranjeros. Vos lo sabés mejor que sí, yo. Sí, sí. Sí, es verdad. Las milongas marcan como, se arman, igual es re lindo que suceda, que nuestra cultura, que un poquito de Buenos Aires esté repartida por el mundo,
representando este lugar, donde este lugar de, donde no, donde la gente va a este encuentro, a bailar tango, ¿no? Y que es un, sí, una danza es, tan es íntima mundial, que une culturas, diferentes culturas, y que nos encontramos todos en un mismo espacio, y que puedan trasladarse, y que hoy esté, que se haya abierto, y que no solo esté el tango show, como en un, su momento era el show, el tango escénico, recién se empezaban las primeras milongas a abrir. Me parece que está bueno toda esa, esa movida mundial. Sí. Y gracias a la danza, ¿no? La danza, aunque, sumó mucho. La danza. Aunque lo más importante, o entre comillas, lo primero es la música, porque bailamos música. Totalmente. ¿No? No bailamos silencio, pero la danza, y bueno, yo siempre lo destaco, la revolución que hizo Tango Argentino en 1983, ¿no? Que despierta el furor. Gracias, sí, a Tango Argentino, primero a París y después Broadway. Pero la danza tiene un misterio fabuloso, que bailarines de otros ritmos te lo reconocen, ¿no? Sí. Que el tango tiene una comunión muy especial. Sí, y es una danza compleja también, pero que te conecta con un otro. Y hoy es maravilloso el poder conectar, el poder abrazar. Es necesario, hoy es una necesidad el bailar. Bueno, ¿ves? Yo le pregunté a Gabito, ¿por qué no era más masivo, más popular? Y me dijo, Silvia, porque es muy difícil. Bailar bien es, tango es difícil. Bueno, contanos, ¿cómo te gustaría que el tango siga creciendo? Me acuerdo que se lo dije a Horacio Ferrer, abría los ojos así. Yo sueño que sea masivo, como en la época de Julio Sosa, y porque hay una frase muy, muy cliché, si querés, todo lo que fue puede volver a ser. Y creo que es un arte popular que nació en la cuna del pueblo, digamos, en las clases más humildes. Entonces es auténtico, es puro, es como el flamenco o el jazz. No es una cosa impostada, no es un rap, no somos originarios del rap, aunque los chicos hoy están con el pasó rap. La cumbia y ahora está el rap, el trap. Sí, todo eso. Uh-huh. Que nos guste o no, es importado. Sí. Y está hasta en China. Sí. Está en todo el mundo. El tango es nuestro, nació acá, se formó acá, se nutrió acá. Entonces, mi sueño es ese, que vuelva a ser masivo, que se enseñe en las escuelas, que no sea gueto, que sea más unida la comunidad tanguera también. Que parte de esa marginalidad viene de los medios, sí, o de los medios poderosos, y otra parte es responsabilidad nuestra. ¿Nosotros somos los protagonistas? Bueno, tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Como vos, que incluso lo llevas afuera o lo llevas al interior, sí, como sea, como sí, dé lugar. Pero mi sueño es ese. Pero pienso que tiene que nacer un ídolo. Tiene que nacer un ídolo. ¿Por qué se popularizó tanto, se masificó tanto el cuarteto? Porque lo trajo Rodrigo. Claro. Porque la Mona Jiménez era la Mona Jiménez, pero Rodrigo lo impuso, llenó 18 Luna Parks. Y lo impuso hasta incluso en la clase alta. Sí, sí, sí. Mi papá siempre decía, el tango necesita un Michael Jackson, de aquella época, ¿no? Un Michael Jackson o una Madonna. Y todavía sí hoy una Dua Lipa nos vendría bien. Sí, sí, coincido completamente. Es así. Bueno, al final la periodista fue entrevistada. Yo me tomé el atrevimiento de entrevistar a una semejante profesional de esto que estoy haciendo yo ahora. Son divinas. Gracias, gracias, Sil. Te felicito. Gracias, te felicito, no por gracias. Esta entrevista, por todo lo que has hecho, sos madre, portás un apellido impresionante, hermoso. Impresionante, y sé que te pones una meta y trabajás y pones todo tu tesón, tu empeño. Gracias. Y vas a lograr grandes cosas. Gracias, igualmente, para vos también, Sil, lo mismo, espero que vuelva la revista pronto. Quiera Dios. ¿Sí? Quiera ¿Qué proyectos Dios. Tenés con la revista?
Y digital. Digital, seguimos digital. Digital, bien. Sí, por ahora. Y hacer radio. Tengo, hago un micro en Radio Rivadavia los miércoles, pero quisiera hacer un programa dedicado íntegramente a las milongas. Me encanta. Se lo merecen, se lo merecen. Sí, sí, bueno, lo mejor. Lo mejor para las ladies. Muchísimas felicidades. Gracias. A, buen año a todas las ladies de todo el mundo y apuesten a este evento que es muy valioso. Nos unimos, nos unimos y nos visibilizamos como mujeres y como comunidad. Ese es el objetivo de Ladies Tango, conocernos más, tenernos, estar como más de cerca, que seamos un, que sepamos un poquito más de cada mujer increíble como lo sos vos, que está hace años trabajando y apostando su vida al tango. Así que muchísimas gracias. Y un beso grande a Yoli, que no dijimos nada de la Yoli. Yoli, por Dios, un pilar. Es que es gran parte de esta revista. Beso enorme para la Yoli. Gracias, Sil. Sí.